día para dar a muchísima gente que hoy estáis aquí en este salón de actos del Ayuntamiento de las Gracias. Quiero agradecer, lo decía antes el presidente, a las peñas, a aquellas personas que día tras día, fin de semana tras fin de semana, pues apoyáis al Club de Baloncesto Fuenlabrada, porque sin vosotros pues perdería la emoción, ¿no?, de lo que es el básquet. Y cómo no, también al equipo, ¿no? Creo que el hecho de que vayamos a una competición europea significa que lo hemos hecho bien en el año anterior, desde el punto de vista, lo decía también antes el presidente, de ser un equipo modesto, pero nos hemos batido el cobre y como bueno fue el labreño, pues hemos conseguido llevar a la ciudad, porque creo que es muy importante que como embajadores de la ciudad lo lleváis lo más lejos posible y ahí os vamos a apoyar siempre, llevéis a Fuenlabrada, a la ciudad, a la Unión Europea. Y en esto sí que a la Unión Europea, a la Liga Europea. Y aquí sí que me quería centrar fundamentalmente porque sabéis que hace unos meses tomé la decisión de presentar a Fuenlabrada a la candidatura de Ciudad Europea del Deporte. Entonces para mí es muy importante, es un orgullo, y estoy seguro que para todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, el hecho de que Fuenlabrada, Club de Baloncesto, vaya con una equipación donde aparezca el lema, el grito de guerra que nos va a hacer estar en la Unión Europea, que es el Go Fuenlabrada, ¿no? El Go Fuenlabrada no solamente anima a Fuenlabrada, sino que anima a todos aquellos que se han sumado a esta gran marea de animar a Fuenlabrada como ciudad europea del deporte. Yo coincido con que los valores que representáis el baloncesto, el Club de Baloncesto de Fuenlabrada, son los valores de la ciudad, porque creo, y así lo he podido compartir con alguno de vosotros, que a pesar de que hay personas de otras nacionalidades, en el momento en que os metéis en esa camiseta, sois Fuenlabrada. Yo creo que una de las virtudes de Fuenlabrada es que todo aquel que viene es bienvenido y sobre todo aquel que viene a construir ciudad es bienvenida. Así que no solamente como jugadores de baloncesto, no solamente como personas que defendéis la camiseta en la cancha, sino también como ciudadanos que consideramos de nuestra ciudad, queremos transmitiros las gracias, queremos transmitiros pues, que tengáis toda la suerte del mundo en esa competición, que tengamos toda la suerte del mundo en esa competición, y al final yo creo que lo importante es estar, decir de lo que somos capaces, y hombre, si encima lo hacemos bien, pues yo creo que bienvenido sea. Agradeceros una vez más que estéis en el Ayuntamiento, en la casa de todos y de todas, y estoy convencido que con vosotros, con esas camisetas extraordinarias y con ese Go Fuenlabrada, pues lo vamos a conseguir. Así que nada más, muchísimas gracias y mucha gracias.